La carrera Holly, su segunda edición, ya ha llegado a Palencia, con más de 1000 inscritos que están dispuestos a correr, sí, pero sobre todo a bailar, a mancharse y a divertirse, que es en el fondo el espíritu de esta iniciativa puesta en marcha, secundada por el Club de Atletismo Cuatro Cantones, pero respaldada también por Saborea, por el Patronato Municipal de Deportes, por el Ayuntamiento, en definitiva, una de esas iniciativas más singulares y curiosas de esta edición de los San Antolines. Vuelve la carrera Holly, segunda edición, repetimos, Mariano, porque esto es un éxito. Sí, la verdad que el año pasado tuvo un éxito bastante importante entre la gente joven y este año nos han dado la oportunidad de volver a repetir. Yo creo que, como estáis viendo, vamos a seguir en la misma racha. Bueno, el sold out, que dirían los ingleses, ¿no? Se han vendido todas las participaciones. Ha sido una pena, la verdad que no esperábamos tanta participación. De hecho, el jueves por la tarde solamente habíamos vendido 600 entradas. Pensábamos que nos habíamos dado un porrazo y entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana se han vendido 500. Las 1.100 que teníamos previstas, el año pasado tuvimos 900, se nos ha ido la mano. No pensábamos que iba a haber tanta gente y nos ha desbordado por completo. Esto tendrá mucho que ver el boca a boca. Quizás quienes lo disfrutaron el año pasado han incitado a otros o les han recomendado el participar y venir. Seguro que sí. Si el problema que tenemos nosotros es que todo lo que hemos visto este año está todo personalizado. Las pulseras, las camisetas, las gafas. Entonces cuesta mucho que en el mes de agosto las empresas te gestionen en menos de 20 o 25 días todo el material que regalamos a los niños. Si no, podríamos haber pedido mucho más. Pero bueno, esperemos que el año que viene, si nos dejan repetir, tengamos para todos. Claro, es mucho esfuerzo, es mucha gente la que participa en todo esto. Pues mira, concretamente trabajando hoy de organización hay 65 personas, más luego tenemos que contar que está el servicio eléctrico, obras, policía local, protección civil, Cruz Roja. Estamos trabajando aquí más de 130 personas hoy para que todo esto salga bien. Ahora, lo bueno o lo importante es que compensa. Compensa, por supuesto que compensa. El poder hacer una actividad de estas en San Antolín, yo creo que para un palentino como nosotros, para nuestro club de atletismo Saborea Cuatro Cantones, yo creo que es lo más importante que hay. Poder, no solamente la imagen del club, sino poder desarrollar una actividad deportiva de estas, que todos los chavales pues pasen un día agradable y vayan a casa contentos. ¿Qué es lo bueno que tiene, que la gente lo va a ver en imagen, pero qué es lo que tiene esta carrera, esta iniciativa, qué es diferente, qué es lo que la hace tan especial y tan divertida sobre todo? Pues yo creo que aúna muchas cosas. Esto es como un partido de fútbol, no es lo mismo ver el Real Madrid por la tele que ver en el Bernabéu, ¿sabes? O verle al Palencia en la Balastera que en casa. Cuando vienes aquí no tienes esa sensación de los polvos, de que te están tirando, de estar en la fiesta de la espuma, de tener los 5 DJs a 2 metros, como estáis viendo. Se junta todo, fiesta, diversión, deporte, llenarnos de polvos hasta arriba, que cuando llegamos a casa luego tenemos que sacar el jabón y frotar un par de horas para quitarnos todo. Iba a decir, esperemos, no estamos seguros de que será un éxito y ojalá que salga todo el mundo muy manchado, que será muy buena señal porque se lo han pasado muy bien. Eso es, y que nadie pase nada y nos vayamos a casa esta noche todos encantados. DJs que participan es Pierre May, llegado desde Guardo. ¿Merece la pena el viaje para participar en una fiesta como esta? Hombre, por supuesto que merece la pena participar en cosas de estas, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra capital, que es Palencia, y es un honor y un placer estar en la segunda edición de la Holly Run, que patrocina el Club de Atletismo Cuatro Cantones con Saborea. Es una fiesta musical, deportiva, sobre todo diversión, ¿no? Sí, más que deportiva es diversión. Como ya vimos la temporada pasada, el año pasado, viene mucha familia con los niños para pasárselo bien, llenarse de agua, espuma, colores, vamos. Hay que decírselo a toda la gente que tiene que participar porque es impresionante. Y uno tiene que pinchar de forma diferente a lo que está habituado en su caso, por ejemplo, que acostumbrado quizás a otros ámbitos, aquí hay que adaptarse un poco al tipo de fiesta. No, yo creo que cada uno tiene que ser como es y ya está. Si uno pincha una cosa, tiene que pincharlo y si otro DJ pincha otro estilo, ¿por qué no pincharlo? Si va a gustar igual, seguro. Bueno, para la gente que no conoce el recorrido, el trabajo de Pierre May, ¿en qué consiste o cuál es, vamos a decirlo así, su tendencia musical? Mi tendencia musical es electrónico. Hicimos un tema rodado y un videoclip rodado aquí en Palencia, casi lo súper bien.
llevamos casi 500.000 reproducciones en todas las plataformas digitales. Eso es que está gustando, así que vamos a seguir tendencia y en unos meses vamos a volver a sacar otro tema con Fran Manzano, que es técnico audiovisual mío, y vamos a volver a rodar otro videoclip por Palencia, así que va todo sobre ruedas. Bueno, hemos llegado a romper moldes porque hemos llegado a romper las fronteras. Ese éxito no se ha cosechado solo en España, ni mucho menos en Palencia, sino que ha sido internacional. Eso es. Por suerte, hemos sido número uno en Copenhague con este tema de Road, que la verdad que está gustando muchísimo. Me para mucha gente diciendo, dándome la enhorabuena por el tema. Y anteriormente sacamos otro que era On The Roof, que fue número uno en San Petersburgo. Así que, ¿qué más podemos pedir? Pues ojalá que siga ese recorrido y que vuelva a sonar con éxito su próximo trabajo, pero sobre todo en este caso también que disfrute mucho esta fiesta, Holly. Pues nada, muchas gracias y a disfrutar con mis compañeros, que son todos maravillosos. Bueno, participamos por primera vez en la carrera, Holly. Primera vez, sí. ¿Y por qué? Pues bueno, porque me parece una manera muy buena de pasar la tarde, que además hace calorcito, con la música, marcha, con los niños, todo súper bien. No hay motivos para no venir, solo hay motivos para venir. ¿Cómo se enteró de que había esta fiesta? Porque es verdad que el año pasado ya lo hubo. El año pasado la hubo y me enteré después, entonces ya estaba el loro. Y ya he sido previsora y ya pues me he informado y aquí estamos. ¿Cuántos han venido? Hemos venido 2, 4, 8. Y preparados además para salir con todos los colores del mundo y más. Con todo, preparados para salir a tope con todo. Y correr, lo de correr también, eso ya es secundario. Bueno, se improvisará, vamos viendo. El caso es pasarlo bien, diversión. Eso es. Pues que así sea, muchas gracias. A vosotros. Bueno, vemos que viene a participar en la carrera, Holly. Sí, aquí vengo. Es primer año. El año pasado vino mi hijo mayor, se lo pasó muy bien y este año nos hemos animado todos a venir. No, nos lo han contado, nos han dicho que esto fue una diversión, bueno, y había que venir. Había que venir a disfrutar de la fiesta y a mancharse un poco de pintura. Eso iba a decir, que en este caso lo que hay que hacer es venir preparado para todo, pero sobre todo para mancharse. ¿Venimos preparados? Preparadísima para mancharnos y llenarnos con mucha pintura. Bueno, esta es una iniciativa diferente, ¿no? Que es de lo que se trata, de que haya cosas divertidas, pero que también sean originales. Eso es, hay que hacer cosas diferentes en ferias, que luego el invierno es muy largo y hay que aprovechar estos días. Bueno, ojo que esto también conlleva carrera, quiero decir, que también tiene ese aspecto deportivo, bueno, pero también es musical, quiero decir, que también es bailar y disfrutar. Disfrutar y pasarlo bien, un poco de todo, así que genial. Pues esperemos que así sea, muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, vemos que se está acabando de preparar, vamos a decir, ¿no? Que vienen más o menos preparadas, pero están con los últimos sí, detalles. Estamos con los detallitos, los últimos detallines. ¿Es la primera vez que viene o ya estuvo el año pasado? No, la primera vez que me embarcan las chicas. O sea, que se ha dejado llevar. Me he dejado llevar totalmente, hijo. ¿Y por qué? Ay, porque digo, va, total, por un día no pasa nada. Por un día de diversión, ¿verdad? De ritmo, de deporte y sobre todo de mancharse. Fiestico, fiestuki, fiestuki. Es de lo que se trata. ¿Cuántos han venido, si no es indiscreción? Pues mira, siete. Ellas son las que han arrastrado, por así decirlo. Sí, para que lo conocieran, porque ya lo conocíamos de otros años. O sea, son siete en total que se han puesto de acuerdo. Esta es la actividad quizá de fiestas más original que hay este año. Pues sí, puede que sí. Yo no había hecho ninguna de estas historias. Yo te lo digo después. Una vez que lo hayamos probado, ya te cuento, ¿no? Sí, sí. Después de probar, decimos. Bueno, el recorrido y el contenido que han puesto promete. Ya veremos. Ojalá cumpla, ojalá lo disfruten mucho y así podamos repetir el año que viene. Perfecto. Con más gente. Ojalá. Muchas gracias. Ojalá, y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vemos que vienen preparadísimos para esta fiesta, Holly. ¿Por qué se han animado? Porque ya estuvimos el año pasado y lo pasamos muy bien, los grandes y pequeños, así que hemos repetido. Vale, podríamos decir entonces que es de los veteranos de la Holly, el resto han venido por recomendación o también estuvieron. No, nos apuntamos también el año pasado y lo pasamos en grande, así que repetimos. ¿Qué tiene de especial para divertirse tanto? Pues el ambiente, diversión. La música, un poquito, y el recorrido, la carrera estuvo bien. Lo de mancharte sin... Les gusta mucho a los peques, bueno, y a los no tan peques. Ahí, lo has dado. Y lo de correr, eso es secundario, ¿no? Bueno, se hace más andando que corriendo, pero bueno. Ponemos lo de carrera para que quede ahí un poco mejor, pero el objetivo es divertirse, ya está. Así es.
Pues esperemos que lo disfruten y que puedan seguir repitiendo en próximas ocasiones, que será buena señal de que repetimos también esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Os vemos que venís no solo preparadas, sino conjuntadas. Sí. ¿Habéis puesto? Ella viene de Gijón. ¿Solo para esto? Solo para esto. Oye. Yo me quedo toda la semana. ¿Y, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene esto de especial? No sé, que me dijo que era una cosa súper guapa y me apeteció venir. Y ya me quedo, claro. Dicen que es muy divertido. ¿Ya lo probé el año pasado? No, es el primer año. Y venimos con ganas de pasarlo en grande, ¿no? Por lo que veo. Sí. Ojo, que hay que correr, dice. Bueno, vaya, un poco, aunque sea. Correr se corre, da igual. Y sobre todo es. Sobre todo vendrán con ganas de bailar y de marcharse. Sí, sí, sí. Mucho, eso sobre todo. A ver si va a ser esto lo mejor de las fiestas y hay mucha gente que nos ha enterado. A lo mejor, pues que venga para el año que viene. Pues ahí queda esa invitación para todo el mundo. Que lo pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, Orlando, esta es una iniciativa deportiva, pero va más allá, ¿no? Bueno, ves el ambientazo. Esto es un poco el sentido que se quiere dar a la concejalía. Ya, sí que es cierto que es una experiencia ya contrastada por el año pasado. A pesar de que está en la concejalía de cultura, es un poco aunar lo de actividad física con una actividad más recreativa. Entonces. Bueno, no es tan competitiva de alto rendimiento, de rendimiento incluso, pero es que, bueno, es una fiesta de actividad física. Bueno, se ha conseguido colgar el cartel de no hay entradas, como quien dice, ¿no? Se ha conseguido vender todas las participaciones. Eso es muy buena señal, ¿no? Por algo será. Bueno, pues porque la gente está deseando. Si nos fijáramos en datos contrastados, como puede ser la encuesta de hábitos deportivos que hace el CSD, Consejo Superior de Deportes, cada 5 años, veremos que el motivo principal de actividad física es la diversión, por encima de cualquier calificación o clasificación, con lo cual, lo veis aquí, hay música, hay fiesta, hay diversión y hay actividad física, por lo tanto, un éxito asegurado. Una gran combinación. No sé si la idea, como comentaba, es que esta sea la tónica, ¿no? Que no solo en futuras fiestas de San Antolín, sino también en las propuestas que puedan salir del ayuntamiento a lo largo de todo el año. Claro, si nos fijamos con detalle, hay 33 eventos deportivos, hay 25 puramente deportivos de espectáculo y hay 8 de actividades físico-recreativas un poco saludables. Esto no quiere decir que las actividades deportivas no sean saludables, pero que con el tiempo la tendencia tiene que ir a equipararse, ¿no? Actividades cada vez más recreativas, más alternativas, ¿no? Y más relacionadas con la salud, en las que tú puedas ser participante, que tú vas a ser actor más que espectador, ¿no? Y fíjate en esta actividad en la que todos van a ser participantes, es un poco como la San Silvestre, en la que hay 8.000 personas haciendo actividad física, entonces hay que revertir un poco la tónica, ¿no? 5.000 personas en un pabellón viendo a 10 hacer actividad física o 5.000 personas haciendo actividad física, entonces yo creo que un poco la característica o el matiz que yo quiero, vamos, que yo no quiero hablar de la Concejalía de Actividad Físico-Deportiva de Salud va un poco en esa línea. Bueno, le veremos entonces participar y salir de todos los colores. Bueno, daré la salida, creo, o no. Y bueno, algún color me tocará. Es casi inevitable, pero bueno, que como sabemos que ya tiene recorrido deportivo previo, es algo que no cuesta, ¿no? Y que también puede servir de ejemplo para que otros se vayan animando. Bueno, el aprendizaje vicario es
bueno, es un poco, tienes que ser ejemplo, ¿no? Tienes que ser espejo. Yo ya lo fui hace mucho, cuando la tele era en blanco y negro casi, pero bueno, se trata un poco de, también de dar ejemplo, y entonces entre todos un poco. Así que, bueno, lo intentaremos. Pues ojalá que cunda. Orlando, muchas gracias y mucha suerte en estos días. Que también los disfruten si pueden o si les dejan. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Preguntas, ya que estáis pasando, dicen que la familia que corre unida permanece unida. ¿Puede ser el caso en este Holi? Puede ser el caso, sí. Bueno, pero imagino que venga más por la diversión que por el deporte, o vaya, un poco de cada. Sobre todo por los niños que disfruten de las ferias, que es una actividad para ellos y que va a ser algo divertido, seguro. ¿Es la primera vez y ya estuvieron el año pasado? Esta... solo. El año pasado como espectadores. Y este año participar. Se quedaron con las ganas. Ellos, sobre todo. Claro, a ver. Ponemos de excusa a los peques, pero al final tampoco nos importa, ¿no? Venir y pringarnos y demás. No, hombre, siempre hay que sentirse joven y disfrutar. Y luego no es un engorro esto, vamos a tirar con los niños, estar pendientes que si corren, que si no les damos, no damos con ellos, que si se manchan hasta las orejas. Que se manchen y disfruten, luego a la lavadora y a la bañera. Tiene fácil arreglo, ¿no? Oye, y para la gente que nos está viendo, que no lo conoce todavía, ya que lo han visto en otro año, ¿qué puede tener de especial esto para que se haya llenado, que se hayan vendido todas las participaciones? Sobre todo es un momento de diversión, de familia y de pasarlo muy bien. Pues ojalá que así sea, que lo disfruten y que repitan el año que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esta es una iniciativa que se enmarca dentro del programa de fiestas, por lo tanto dentro de la Concejalía de Fiestas, pero también tiene deporte, pero sobre todo es diversión, ¿no, Fran? Principalmente es diversión, lo bonito es que junta un poco deporte, cultura, y bueno, diversión, la gente que venga a pasarlo bien, da igual la edad, da igual si ganas, si pierdes aquí, es venir a embadurnarse. Es una actividad que ya se celebró el año pasado, había que repetir viendo el éxito y la gente parece que ha respondido, ¿no? Sí, además me gusta mucho, los perfiles de edad son muy bonitos porque hay unas edades ahí de entre 14 y 18 que yo creo que esta es genial para venirse todos juntos, meterse en los cañones de espuma, liarse, tener música después, liarse con los polvos. La edad es muy bonita para tener una actividad colectiva, ¿eh? Que es lo bonito.
Y ojo que vienen familias también de la manita todos juntos, porque esto es una diversión para todas las edades, ¿no? Sí, sí, en familia hay que venir, por ahí tengo yo algunas, por ahí tengo, así es. Y ese es el formato de diversión, es venir en colectivo, no venir en grupo a pasarlo bien. Y yo creo que esa actividad es muy chula por eso. Claro, viendo el éxito que se ha quedado sin participaciones, esto se nos queda pequeño ya para el otro año, casi. Sí, hay que darle una vuelta porque yo creo que esta carrera va como creciendo, cogiendo su espacio y bueno, pues habrá que pensar un poco en el año que viene. Lo bonito es que se quede pequeño. Bueno, la mayoría de la gente ha venido preparada de blanco. Debemos de verde, pues porque como concejal toca además, corresponde dar la salida, pero pensando también en meternos al barullo y salir de todos los colores. Sí, bueno, yo pienso meterme un poco al barullo, pero luego tengo que ir a hacer alguna otra cosa, así que me meteré ahí lo que pueda, pero sí he venido preparado también, ¿eh? O sea, aquí venimos con el kit completo. Que no digan que los concejales también disfrutan. Sí, hombre, las fiestas son para disfrutar para todos y para todas, o sea que eso me incluye. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias. Nada, a vosotros.